Hola, Natalia, ¿me vas a escuchar? Buenas tardes con todos. No con estas, la de software para lo que es estrategia de consulting. Hoy vamos a hablar de cómo manejar o realizar pruebas de rendimiento para hacer lo que se hace en Windows Azure. Los objetivos de la sesión del día de hoy es ver los diferentes retos al momento de realizar pruebas de rendimiento para aplicaciones basadas en la nube, y además ver los diferentes o posibles enfoques que tenemos hoy en día para realizar estas labores, con sus principales ventajas y desventajas. Nuestra agenda: vamos a cubrir lo que es una revisión general a Azure, cómo o cuántas personas realizan hoy en día lo que es pruebas, cuál sería la solución ideal desde un punto de vista de continuidad, tanto el conocimiento como la plataforma, y cómo vamos a realizar lo que son operaciones de monitoreo sobre nuestros servicios. Entonces, basándonos en el contexto de por qué nosotros deberíamos realizar pruebas de rendimiento, uno de los principales puntos para el uso de lo que son pruebas de carga y de rendimiento es poder definir un correcto plan de capacidad y, por ende, la correcta presupuestación de cómo estos servicios que consumimos van a ser pagados, cómo estos servicios van a ser presupuestados en base al uso o a las necesidades propias de nuestro negocio. Además, que estos test de rendimiento que nos permiten a nosotros poder llegar a un respectivo afinamiento, un respectivo timing con las soluciones. Tener en cuenta que es incierto que hoy en día las plataformas en la nube nos proveen a nosotros de un poder de procesamiento mucho mayor, pero esto no quiere decir que a mayor poder de procesamiento nosotros vamos a poder ocultar las falencias en el desarrollo de nuestra aplicación. Además, que no todos los problemas de rendimiento que presenta una aplicación pueden ser cubiertos por el hardware. Muchas de las veces se indica, bueno, ese problema es un problema por falta de memoria, cuando muchas veces estas fugas de memoria son debido a malas prácticas de programación o un mal diseño. Entonces, hay que tener en cuenta que hoy en día la capacidad de respuesta y la escalabilidad dentro de lo que son los desarrollos siguen siendo factores clave de éxito. Además de tener un código bien diseñado, con las pruebas de rendimiento exactas para lo que es un escenario concreto, que tiene una eficiencia, y esto dentro de lo que es un escenario basado en cloud computing, representa mucho mayor dinero. Entonces, a la pregunta de ¿y cuál es el camino para la realización de lo que son pruebas de rendimiento en aplicaciones basadas en Windows Azure? Hoy en día, es incierto, no tenemos ninguna herramienta provista de estas capacidades de prueba, pero tenemos dos enfoques principales. Bien, uno de estos enfoques es utilizar lo que es el Visual Studio de forma remota para validar o para realizar las pruebas que nosotros necesitamos. Bien, entonces, ¿cuál es de las principales ventajas que presenta este enfoque? Es que es un marco conocido. Bien, pero tenemos varias desventajas. Por ejemplo, que nosotros nos encontramos limitados por el ancho banda, que la mayoría de resultados que realizamos son inconsistentes. ¿Okay? Que este debe ser dado por políticas corporativas. Tenemos costos adicionales por carga. Entonces, el enfoque de realizar pruebas de carga actualmente con Visual Studio contra lo que son los servicios de Azure,
tiene diferentes limitaciones, debido principalmente a que nuestro RIG o nuestros equipos de pruebas se encuentran fuera de lo que es el contexto de la nube. Al encontrarse este fuera de contexto, lo que van a hacer es únicamente realizar pruebas de validación, ¿okay?, limitadas por el ancho de banda sobre el cual se está trabajando. Otro escenario es manejar lo que son una aplicación personalizada dentro de la misma plataforma de nube para realizar este tipo de pruebas. Entonces, este enfoque se puede dar basándose en utilizar un worker role y este worker role, ¿okay?, programarlo para que realice operaciones basándose en múltiples silos, a veces con los diferentes work roles. Bien, esto funciona, pero hay una mayor complejidad al escribir lo que son un test de pruebas. Entonces, otro de los puntos flacos de este enfoque es que los testers, que son las personas encargadas de realizar estas pruebas de carga, no van a poder realizar los tests, dado que son pruebas que nosotros vamos a crear. Bien. Además que existen hoy en día muchas APIs de prueba para estos fines. Okay, pero no hay un soporte real para la definición de un escenario de transacción o la definición de lo que es un escenario de pruebas. Es igual. Y además que tenemos la necesidad de escribir herramientas para hacer la colección de información, para manejar el tema de reportes, etc. etc. Entonces, en base al problema que ya todos conocemos, podemos definir que no hay ninguna buena solución de Microsoft, ¿sí?, predefinida que permita realizar este tipo de pruebas. Entonces, esto nos pone a nosotros, como hemos visto, dentro de los enfoques. Hubimos utilizado un enfoque inside de lo que es Windows Azure o outside de Windows Azure. Entonces, si hemos visto bien la parte outside Windows Azure, vamos a indicar que una de las principales limitaciones es el suficiente ancho de banda, que la inconsistencia de resultados debido a la propia naturaleza dinámica de Internet, ¿okay?, que vamos a estar expuestos a romper políticas de firewall, ¿okay?, que vamos a tener insuficiente acceso para el manejo de lo que son los nuevos controls y otras herramientas, y además que hay un costo involucrado, ¿okay?, debido al cargo por ancho de banda dentro de las transacciones. ¿Okay? Entonces, en base a este enfoque, podemos nosotros validar lo que es el testing dentro de lo que es el nudo. ¿Okay? Y el requerimiento es tener o utilizar una aplicación personalizada, aprender o desarrollar un framework propio de testing que es basado en lo que es diagnostics para lo de la nube. ¿Bien? Y además que aquí viene uno de los principales retos de este enfoque de pruebas, que es el manejo de aplicaciones híbridas. Entonces, cuando nosotros vamos a enfrentar, nosotros estamos utilizando una aplicación híbrida, habría que tener al menos un framework homogéneo para realizar las mismas pruebas, tanto en el servicio en la nube, como del lado de lo que es la aplicación on-premise. ¿Okay? Y esto hoy en día representa una alta barrera técnica, ¿okay?, para el manejo de esas aplicaciones. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos hoy en día? Windows Azure como tal. Bueno, visto Windows Azure como tal, ofrece lo que es Platform as a Service. ¿Bien? Ya permite subir nuestra aplicación y desde la cámara de nuestra aplicación, nosotros podemos utilizar a través de un Web Performance Test desde Visual Studio 2010 para validar la consistencia, agregar ciertos constraints para este test de rendimiento, agregar tal vez lo que son data stores, agregar lo que son data parámetros de salida para los datos, hacer loops infinitos para realizar la carga. Pero cada uno de estos modelos va a encontrar restricciones debido a que todos están realizando desde fuera del contexto principal de ejecución de Windows Azure.
vamos a tener siempre la limitante de ejecutarlos fuera de el marco de ejecución. Entonces, va a ser, basándose en estos puntos, ¿sí? Lo que podemos hacer nosotros es, inicialmente, validar cuántas instancias deberíamos tener ejecutándose sobre nuestra plataforma, validar cuál va a ser el esquema de almacenamiento para las sesiones del tema de cuál asistencia que va a utilizar. Un ejemplo bastante sencillo. Imaginemos que estamos con una nueva aplicación. Windows Azure cuenta con tres instancias para un web role. Entonces, nuestra aplicación, comúnmente, hay algo que deben crear, escribir código para Windows Azure, es bastante sencillo. Utiliza el proveedor de sesión in memory, que es el proveedor de sesión por defecto que maneja toda la aplicación web. ¿Bien? Y nosotros queremos realizar una prueba de carga contra la aplicación. Entonces, el utilizar diferentes instancias de WordPress y hace que no sea un fondo viable mantener el modelo de sesión en memory. Deberíamos utilizar en este caso es algún tipo de almacén alterno para el uso de las pruebas. Ustedes pueden usar session, state, podemos usar lo que es un view state. ¿Bien? Hoy, una vez que nuestra aplicación se mantiene en realidad en producción, utilizar un database provider para almacenar el estado de nuestras páginas. Entonces, estos diferentes puntos, o el punto de cuántas instancias máximas puedes correr, el punto de la cantidad máxima de requests a solicitar, tal vez la especificación o la definición de el stack 100, cuando estamos invocando servicios, ¿bien? Son puntos válidos de performance que se pueden incorporar en una solución para mejorar el rendimiento, ¿okay? Entonces, de cara ya al desktop, uno tiene que realizar ciertas pruebas. Hacerlo desde la suite actual de pruebas que ofrece Visual Studio. Exactamente, Visual Studio 2010, tal vez hacer un load test, hacer un performance test, resulta insuficiente, dado que el límite de ancho de banda, el límite de conectividad, la capacidad propia dinámica que ofrece la web, de tener picos dando para los ancho de banda y la latencia, hace que los resultados no sean predecibles, que los resultados no sean repetibles, cosa que no es válido para un escenario formal de testing. ¿Okay? Entonces, desde un punto de vista digamos bastante optimista, ¿cuál sería la solución ideal? La solución ideal es permitir a los testers realizar su trabajo. ¿Bien? ¿Y cómo nosotros podemos tener ese enfoque? De una forma bastante sencilla. Utilizar o manteniendo la actual inversión, ¿bien? Y conocimientos actuales que tenemos para Visual Studio Web Test. ¿Bien? Y utilizar un marco existente de reporting. ¿Bien? El cual se ha conocido y ha aportado a la solución, y que estos marcos de pruebas como de reportes sean el mismo marco tanto para las aplicaciones que se ejecutan en la nube como para las aplicaciones que se ejecutan de forma de on-premise. Pues a todo esto, ¿qué es lo que estamos pensando o en qué es lo que está trabajando el equipo actual de Visual Studio? ¿Qué? Hoy en día el Visual Studio Team está que explora este nuevo enfoque de poder sitiar un test write dentro de la nube. ¿Okay? Este test write va a tener muchas ventajas, como la capacidad de utilizar nuestros actuales conocimientos de prueba, la capacidad de manejar la collection, el reporting, la capacidad de tener información consistente, que dado que el ancho de banda y la latencia es controlada, dado que se encuentra dentro de la plataforma de Azure, y además la capacidad de autoadministración, dado que va a estar dentro de la plataforma, va a poder ser parte o va a poder utilizar lo que es el Self-Management Service propio de Azure. Una de las principales desventajas de este enfoque es que el tiempo estimado de entrega es después del Dev 11. ¿Okay? Entonces, este test write en la nube lo que va a permitir es que un tester que utiliza un cliente y su estudio pueda conectarse
Start Suite de Testing y realizar las pruebas contra las diferentes instancias que tenemos corriendo y los diferentes roles que trabajamos en el SaaS. Una vez que tenemos ya salvado los aspectos de rendimiento, otros aspectos es cómo nosotros podemos monitorear las diferentes aplicaciones en la nube. Hoy en día no se puede utilizar herramientas estándar de monitoreo. No podemos utilizar un System Center, o tal vez no podemos utilizar una herramienta de alertas. ¿Okay? Lo que tenemos hoy en día es la capacidad de manejar código personalizado. ¿Okay? Soluciones externas para esto en base al logging que realizan los roles por cada acción o por cada error que se puede crear. Entonces vemos que esta forma o este camino actual que tenemos de realizar monitoreo, que no es el camino más óptimo, dado que tenemos que escribir mucho código nosotros y no podemos reutilizar alguna herramienta. Y simplemente ninguna herramienta que se integre hoy en día con las demás herramientas de monitoreo propias de la empresa. De la misma manera, como tenemos limitantes en el tema de monitoreo, para el tema de troubleshooting y afinamiento de estas soluciones, hoy en día tenemos muchas limitaciones. No hay un soporte real para hacer debug en la nube. ¿Okay? Así como tenemos múltiples limitaciones de acceso con privilegios elevados por la plataforma, y generalmente nos encontramos dentro de lo que son las propias limitantes del entorno de desarrollo del Azure Developer Portal, dado que los máximos puntos, digamos, de troubleshooting que tenemos hoy en día, por el tipo de problema de esta aplicación corriendo en Azure, es bajar la instancia de servicio y subir otra corregida. Hoy en día tenemos nuevas soluciones u otras soluciones que podemos utilizar, ¿sí? Tanto en Code Express, ¿sí? En Code Express hoy en día tenemos una herramienta para hacer performance llamada Enso, que es una herramienta que permite definir un baseline para SQL Server. ¿Sí? Tenemos herramientas de terceros como el Gomez, Sosta, Lobster, Cloud Testing, que son herramientas que permiten realizar pruebas que descarga directamente nuestros servicios en las instancias de Azure, ¿okay? Y además podemos apalancarnos en el uso de las características de Azure, que ¿okay? Una de estas es, por ejemplo, la capacidad de alojar virtual machines, lo cual entrega que Windows Azure pueda trabajar bajo un modelo de Infrastructure as a Service. Entonces, bajo este esquema, nosotros podríamos ampliar esta capacidad de máquina virtual, instalar ahí algún tipo de software, algún tipo de herramienta de testing y hacer que esta máquina virtual pueda explotar o pueda realizar las operaciones de test contra las demás instancias que tenemos alojadas en Azure. Otras herramientas que podemos hoy en día utilizar es, por ejemplo, lo que es el Cerebrat, ¿okay? En tanto lo que es el Cloud Storage Explorer o el Cloud Instance Explorer, son herramientas que permiten definir o permiten manejar alertas, notificaciones por la configuración actual de nuestros servicios corriendo en Azure. Además tenemos muchos artículos de los dos, cuáles son los principales diferenciadores entre lo que es el Developer Fabric y Azure, y además lo que son las políticas de seguridad de acceso al código. Entonces, si tuvieran alguna pregunta de lo que hemos visto hoy o cuál es la tendencia dentro del uso o ejecución de pruebas de rendimiento en la nube.
por favor, a través de lo que es la herramienta de Juan y ponerle sus preguntas. ¿Okay? El día de hoy es tener completamente claro cuáles son las ventajas de realizar pruebas de carro. No hemos visto la prueba de carro, nos permite a nosotros definir un escenario concreto de uso de recursos, definir un escenario concreto de lo que es un plan de capacidad, definir además cuánto es el presupuesto que vamos a manejar para llegar a lo que es este marco ideal, y además definir, saber cuáles son los umbrales de ejecución de esas opciones. ¿Para cuántas personas hoy en día realizan pruebas de carga? En sus aplicaciones, realmente hoy en día la tendencia no es muy favorable. Muchas personas empiezan a codificar soluciones y una vez que esta solución es puesta en producción, finalmente aumentando los recursos, un ordenador, un número de recursos de procesamiento, es como ven muchas veces solucionados, digamos que son workarounds, es una solución real de una mala práctica de programación. Entonces, hoy en día, como ha visto ya Microsoft, no tiene una solución concreta para hacer esto. Para Azure, el equipo de su estudio se encuentra trabajando en estos enfoques. Entonces, creo que no hay ninguna pregunta. Bien, para cerrar, bueno, muchas gracias. Correo de contacto y mi cuenta en Twitter, pero no hay comunicación directa. Bueno, otra oportunidad, hasta luego. Muchas gracias, Natalia.